probably been about 3 years ago. Yeah, it's been a long time. So I'm gonna take my video trip. Jesus, she stumbles through the tears that made her blind. She felt such pain. Some spoke in anger, heard folks whisper, there's no place here for her kind. Still on she came, through the shame that flushed her face, until at last. How you doing? She knelt before his feet. And though she spoke no words, everything she said. A la señorita Elsa, tienes el firme propósito de amarla, respetarla, ayudarla en lo moral, en lo espiritual, en lo material, cuando ella esté enferma, con salud, ya sea que ella o ambos estén pobres o ricos. Prometes solemnemente dedicar todos tus afectos conyugales a ella solamente, todo el tiempo que Dios les conceda la vida para vivir como esposo y esposa. ¿Lo prometes? No te escuché, hermano. Amén. Eso. Amén. Sí. Hermana Elsa, ¿recibes por legítimo esposo a este caballero? Sí. Amén. ¿Tienes el firme propósito de amarla, amarlo, respetarlo, ayudarlo en lo moral, en lo espiritual y en lo material, cuando esté enfermo o con salud, ya sea que ambos estén pobres o ricos? Sí. ¿Segura? ¿Promete solemnemente dedicar todos sus afectos conyugales a él solamente, todo el tiempo que Dios te conceda vivir como esposo y esposa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Otra vez fuerte? Sí. Sí. Es un pacto que están haciendo delante de Dios y no se puede romper este pacto. Les recuerdo eso, ¿ok? No hay que, porque los frijoles se quemaron, lo vas a hacer a un lado, ¿ok? Tienes que amarla así como es, tienes que amarlo como es, porque Dios así nos ha amado.
Okay. Cuando dijo, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, y lo tienen ahí enfrente. Así es que esa es la manera. Los anillos. Juntar los anillos. Como símbolo de prometen fidelidad. Del tiempo inmemorables, hermanos, el anillo ha sido usado para sellar pactos y convenios importantes. El metal sin mancha significa pureza y el brillo de esta hermosa unión. Mientras el círculo sin fin significa la naturaleza permanente e irreposable del patrimonio cristiano. Irreposable. Hermano, conmigo. Este anillo simboliza la pureza de mi amor y la promesa de mi fidelidad hasta que la muerte me separe. Amén. Elsa, toma el anillo y colócalo en el dedo anular y repite conmigo. No quedó. Y repite conmigo. Este anillo simboliza la pureza de mi amor y la promesa de mi fidelidad hasta que la muerte nos separe. Hermanos, la Biblia que se os otorga para que ocupe un lugar céntrico en el hogar y en sus corazones. Esta es la guía. Aquí pueden encontrar cualquier solución a sus problemas. ¿Me explico? Aquí está. Este libro es más que un libro. Es la palabra de Dios. Léanla juntos, medítenla juntos, oren juntos, hablen con el Señor juntos, porque el Espíritu de Dios es el que va a guiarlos a entender y a una vida mejor delante de Dios. Y se da a conocer a través de ellos, a través de la Biblia, lo que Él quiere para sus vidas. Aquí está todo lo que Él quiere para ustedes. Y lo que más desea Él es tener intimidad con ustedes. La manera de conocer a Dios es tener intimidad. Ahora prendanlo ustedes. Y así como esa vela es prendida, es el amor de Dios que ahora está por nuestros corazones. ¿Mm? Como dice el texto que está enfrente. Amén. Amén. Y por la autoridad que le concede la Iglesia de Dios y el mismo Estado como ministro ordenado, yo los declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, marido y mujer. Y ahora les presento al Señor y a la señora Rangel. Till you go with your pain, change the rules now and then, till the balance was right. Then you added some reason. Every note was in place. And anybody could see all the changes in me by the look on my face. A ver, abrazo. I am you. You decorated my life. Created a world. Her dreams are apart. My life.
Apolo, el diácono de la iglesia, me acompaña. Bendito Dios, en el nombre de Cristo pedimos la bendición sobre este matrimonio, sobre José Luis, sobre su esposa, Dios, que su Santo Espíritu, Señor, los pueda guiar todos los días de su vida, bendito Padre, y que nunca se aparte de usted, bendito Dios. Gracias por la reunión que usted nos ha juntado, bendito Dios. Gracias por el amor, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Muy bien. A veces siento